Voy a venir aquí con otra video review. Esta vez les traigo nada más y nada menos que a Cyclonus, clase deluxe de la línea Transformers Universe. Como podemos ver, su punta se mete sin querer. Cyclonus es un jet interestelar muy bonito, con unos colores morados muy que... Ya había filmado esta review, pero ahora lo estoy haciendo de día y los colores salen mucho mejor. Aquí podemos ver los acentos en rojo en su fuselaje. Muy bonito, vemos que viene con su Target Master Nightstick. Ay, se saturó un poquito. Nightstick, muy, muy bonito. Que también se transforma en un robot, como ya lo sabemos, los Target Masters. Ahora, Cyclonus, vamos a transformarlo. Miren, primero... retraemos todos los trenes de aterrizaje, los dos de aquí de las alas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar las alas de estos. Tienen unas pequeñas pestañas que ensamblan ahí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar hacia los lados las alas también. Sacamos los brazos, lo rotamos. Sacamos el brazo, lo rotamos. Sacamos de la pestaña las alas. Y colapsamos hacia arriba las alas. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que pareciera... Dejen, subo todo este ensamblaje. Pareciera que las piernas nomás se extienden, pero no. Lo que vamos a hacer es que las vamos a separar y las vamos a bajar. Ahí está, y ahora simplemente las unimos. Ahí está, abrimos los pies para formar su esta parte para formar sus pies, perdón. Repetimos el proceso del otro lado. Exacto, que ensamble. Una manera muy ingeniosa de formar las piernas de Cyclonus. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retraer este pedazo del fuselaje, la punta del jet. Vamos a abrir todo, vamos a rotar la cabeza. Ahí se puede ver la transparencia de Cyclonus, muy chido. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar todo esto hacia adentro y lo cerramos. Ahora este pedazo lo rotamos de forma que entra ahí con esas pestañitas. Ahí está, que ensamble. Rotamos los brazos apropiadamente, que ensamble. Rotamos, sacamos los puños, y dejen, subo la cámara y alejo un poco a Cyclonus. Ahí está, señoras y señores, Cyclonus. Como podemos ver, tiene una excelente transparencia en la cara. ¡Ah, eso! Esa es la toma del dinero. That's the money shot right there, como dicen los directores de cine. Un saludo a mi cuate Arturo Cataño. Pero bueno, voy a alejar la cámara. Vemos que tiene una increíble posibilidad. Podemos ver que su cabeza gira 360 grados. Sus piernas se extienden, se flexionan hacia los lados. Entonces ponemos ahí como en pose de Ronaldinho. No soy fan del fútbol. Entonces, pero bueno. Vean nomás, qué chulada de figura, qué chulada. Ahora vamos a enfocarnos con el pequeño, voy a hacer un ladito a Cyclonus. Vamos a enfocarnos con el pequeño Nightstick, que como podemos ver es un cañón. Transformarlo, súper sencillo. Bajamos esto que va a formar los pies. Estos pequeños los bajamos también, el cañón. Y ahí está Nightstick. Tiene algo de posibilidad en sus brazos. Si se fijan, se pueden flexionar. Sus piernas solo giran hacia enfrente. Entonces lo pueden sentar ahí a escuchar la perorata de Cyclonus.
Pero muy, muy padre. Ahora lo que déjenlo regreso a modo arma. Ok, ahora tenemos varias posibilidades con él y con Cyclonus. Lo que podemos hacer es que, pues, tradicionalmente aquí tiene su orificio. Ponemos el poste, ahí está, y listo. Ahí tenemos a Cyclonus con su Target Master Nightstick. O incidentemente, lo que podemos hacer es que podemos sacar. Más bien retraer el puño de Cyclonus. Ahí puede verse un pequeño orificio. Y aquí puede verse un pequeño poste. Lo unimos ahí. Ay, ahí está. Cuesta un poquito de trabajo, pero. Y ahí pues se puede ver como en el. Como en la caricatura de los Headmasters. Que yo no la veía, pero investigué algunos. Algunos capítulos para este video, y ahí puede verse que puedes montar a Cyclonus como parte perdón, puedes montar a Nightstick como parte de Cyclonus, y eso puedes hacerlo en cualquiera de las dos manos. Pues sí, señores, vean nomás qué excelente, vean, oh, qué chido. Muy, muy bueno, señores. Altamente recomendable, ya está disponible en tiendas. 10 de 10. Señores, soy Auvelier y me despido.